Bienvenidos una vez más a este canal sobre tenis. Yo soy Sara y en el vídeo de hoy vamos a ver una rutina de ejercicios para trabajar nuestra resistencia para que luego cuando vayamos a un partido de tenis podamos durar todo el partido sin sentirnos tan fatigados. Y el objetivo de este entreno es mejorar este aspecto. El tenis, como muchos de vosotros ya sabéis, es un juego de alta intensidad, con un corto tiempo de recuperación entre puntos, donde pues, los tenistas tenemos que realizar desplazamientos frecuentes, cortos y rápidos, con cambios de orientación y de sentido. Por esa razón, las capacidades físicas que debemos tener en cuenta a la hora de entrenar nuestro precioso cuerpo son la resistencia aeróbica, la fuerza, la potencia, la velocidad, complementadas en todo momento con el trabajo de agilidad, de coordinación y de flexibilidad. Hoy me acompaña David, que es mi entrenador personal, quien ha preparado una buena sesión focalizado en la resistencia aeróbica, combinándolo con ejercicios metabólicos explosivos que tengan una transferencia en el trabajo de fuerza, velocidad y fuerza explosiva, para que una vez lo pongamos en práctica, esa mejora que tenemos a nivel aeróbico y de fuerza se traslade a los ejercicios que normalmente tienen lugar en una pista de tenis. De esta forma, el entreno no es muy monótono solamente centrándonos en ejercicios aeróbicos, sino que le ponemos un poco de explosividad con ejercicios más metabólicos. Pero exactamente, ¿qué sería la resistencia aeróbica? Pues es la habilidad de los músculos que trabajan para utilizar altos niveles de oxígeno para producir la energía necesaria para mantener la producción de potencia a lo largo del tiempo. En otras palabras, que la resistencia es la capacidad que tenemos nosotros para poder prolongar un esfuerzo de una intensidad elevada durante un periodo de tiempo más o menos largo. Gracias a esta cualidad aumentamos el tiempo que nosotros podemos estar en pista sin la sensación esta de que pues, nos falta el oxígeno, sino que vamos perfectamente bien y la recuperación entre punto y punto pues, es más sencilla, más fácil, nos recuperamos mejor. Por esa razón haremos ejercicios de corta duración pero de alta intensidad y haremos pequeños descansos que no nos permitan la recuperación completa, porque eso no es lo que buscamos, porque no sería aplicable a un partido de tenis. Ahora bien, la serie de ejercicios que él ha preparado, vosotros si veis que pues en algún momento no podéis más, no hagáis tantas repeticiones, hacer menos. Y si veis que al contrario, que podéis más y que se os queda corto, podéis añadir una o dos repeticiones más. Y dicho esto, y estando ya preparados, vamos a ir al gimnasio para ver qué serie de ejercicios tiene hoy preparados David para nosotros. Ay, esto es el asqueroso. Pero antes de empezar el entreno puro y duro, lo que haremos será un pequeño calentamiento en el que pues, activaremos nuestro cuerpo, ¿no? Y haremos mucha también movilidad articular, empezando con los tobillos, uno y el otro, el derecho y el izquierdo, luego también los hombros, ¿vale? Hacia atrás y luego hacia adelante. Con esto nos preparamos para la sesión y nos prevenimos de lesiones. Luego añadiremos un ejercicio así como de boxeo, de un lado al otro, y luego de abajo arriba, con las piernas un poquito flexionadas y vamos hacia abajo y arriba. Y luego saltaremos a la comba, pequeños saltitos para empezar a activar nuestro cuerpo. Y esto lo repetiremos 3 veces. El siguiente ejercicio de calentamiento serán 30 segundos de skipping de rodillas. Por ahora no pasa nada si las rodillas no suben mucho. Luego sí será necesario, pero le añadiremos un salto en el momento en que David diga ya. Entre los distintos ejercicios descansaremos entre 1 minuto y medio y 2 minutos. Y seguiremos con el siguiente ejercicio y empezaremos a entrar en materia de forma progresiva, eso sí, al entreno puro y duro. Colocaremos 4 conos a nuestro alrededor.
uno a cada lado y otro delante y otro detrás. Empezaremos por un desplazamiento lateral de lado a lado marcado por los dos conos. Descansaremos 10 segundos y seguiremos haciendo skipping de rodillas hasta que David diga ya y entonces nos agacharemos flexionando bien las piernas, luego saltaremos y cuando estemos en el aire David dirá derecha, izquierda, delante o detrás y yo tendré que reaccionar rápido para cuando baje de ese salto ir hacia la derecha, hacia la izquierda, delante o atrás según me diga. Siempre que hagamos 3 series, los tiempos de descanso serán 10, 15 y 25 segundos. Una vez acabamos este ejercicio, lo que haremos será caminar entre 1 minuto y medio y 2 minutos. Bien, en el siguiente ejercicio lo que tengo son 6 conos en línea recta con una pequeña distancia para poder hacer desplazamientos laterales pivotando, para poder hacer ese zigzag hasta llegar al último cono, luego tengo que tocar la línea blanca, volver hacia atrás al principio de los 6 conos, pasar por detrás del primero, ir a tocar el segundo que está lejos, volver a tocar el tercero, pasar por detrás del tercero y ir a tocar el cuarto y volver. Y haremos lo mismo 3 veces. El siguiente ejercicio consiste en hacer, por un lado y usando este palo, 3 derechas y 3 reveses, pero hay una cosa que tenemos que tener en cuenta y es hacer la simulación con ese giro de hombros y caderas y esa como transferencia hacia adelante para que se simule lo máximo posible a un golpe de tenis. Y luego tenemos 3 conos, uno más lejos, uno más cerca y otro más lejos. Entonces la idea será ir haciendo skipping, que las rodillas están bien arriba, tocamos el cono y volvemos atrás donde hemos empezado y de nuevo volvemos a salir haciendo skipping de rodillas, tocamos el cono, volvemos desde donde hemos salido y de nuevo una tercera vez vamos a buscar el tercer cono en skipping de rodillas, tocamos el cono y volvemos atrás. Los conos están puestos que el primero y el tercero están a más distancia y el segundo está un poco más cerca. Y esto lo haremos 3 veces seguidas. Lo importante aquí es agacharse bien a tocar el cono, la marca, lo que tengamos delante y hacer un buen skipping de rodillas y sobre todo pues el tema de las derechas y revés, lo que hemos dicho, hacerlo más parecido a un movimiento real en tenis. We'll be right back.
Entre los distintos ejercicios descansaremos entre 1 minuto y medio y 2 minutos. Y vamos a por el siguiente ejercicio, que consiste en, de nuevo, conos laterales, derecha, izquierda, y haremos desplazamiento lateral hacia la derecha y hacia la izquierda. Haremos una primera vez 10 desplazamientos laterales y luego, con una bola medicinal, haremos el lanzamiento hacia el suelo 3 veces. Ojo, cuando cogemos y lanzamos contra el suelo una bola medicinal, la cogemos, venimos bien arriba, nos ayudamos de las piernas flexionándolo para impactarla contra el suelo y esperamos aquí para recibir la bola que suba. Y de nuevo, ¡pam! Esperamos que suba, ¡pam! Es muy importante también ayudarnos con las piernas para que la bola impacte al suelo con más fuerza. Y una vez tengamos esto hecho, una vez, es decir, 10 desplazamientos laterales y 3 lanzamientos de bola medicinal, lo que haremos serán 4 desplazamientos laterales y 3 lanzamientos de bola medicinal contra el suelo unas 4 veces. Ahí, ahí. En el siguiente ejercicio, David se pondrá a 2 distancias, una más larga y una más corta. Y la idea es que él estará con la pelota de lado a lado para que yo no sepa a dónde va a ir esa pelota. De pronto él dirá ya y lanzará la bola hacia un lado y yo tendré que salir desde la posición donde estoy para ir a buscar la bola. En distancias más largas, David tira la bola un poco más arriba y cuando estamos más cerca, la pelota la tiraremos a menos altura, porque bueno, si la tiráramos a la misma altura, pues claro, la distancia a recorrer es más corta y no tendría gracia. Lo que tendremos que hacer cuando estamos esperando a ver hacia dónde va son pequeños saltitos que nos activen y nos permitan ser mucho más reactivos. Es muy importante volver a la posición inicial corriendo para seguir estando bien activos. Y sobre todo en este ejercicio lo que intentaremos será aumentar la velocidad de reacción y disminuir el tiempo de reacción. Es decir, que el tiempo que nosotros tardemos en reaccionar sea menos, pero que nuestra velocidad sea mayor. Bien, una vez acabado este ejercicio, hacemos una recuperación andando entre 1 minuto y medio y 2 minutos. Y seguimos con otro ejercicio. Este consiste en poner también 2 conos laterales y lo que haremos será ir al cono derecho, recibir una bola, que en este caso será una bola medicinal que David me tirará, la recibo y la lanzo, ¿vale? Intentando también que sea como un golpe de derecha en caso de estar en la parte derecha y de revés en caso de estar en la parte izquierda. Aunque no será exactamente igual, pero sigue intentando simular, añadiendo ese giro de hombro, de cadera y luego haciendo como una pequeña transferencia, ¿no?, hacia adelante y lanzando esa bola. Entonces iremos a la derecha y a la izquierda. Eso sí, para ir de derecha a izquierda utilizaremos los pasos laterales. Esto lo haremos 6 veces, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y un total de 3 veces. Thank you.
Realizado este ejercicio, paramos, descansamos entre un minuto y medio y dos minutos. Y haremos el último de los ejercicios, que será lanzar una bola de derecha y de izquierda, intentándola lanzar lo más lejos posible. Y de nuevo igual, haciendo ese giro de cadera y de torso para impactarle más potencia, ¿no?, y que la bola salga más lejos. Podemos ayudarnos de nuestras piernas haciendo una pequeña flexión y estirando al lanzar la bola. Es muy importante ir a buscar la bola y volver a la posición inicial corriendo para seguir estando bien activos. Y esto lo haremos 10 veces con la derecha y 10 veces con la izquierda. Y para finalizar, lo que solemos hacer es un poco de abdominales, un poquito de plancha y andar un poco en la cinta, unos 6 minutos aproximadamente, para bajar las pulsaciones. Y al final de todo haríamos una sesión de estiramientos, pero esta no la veremos en este vídeo, sino que la veremos en un vídeo más adelante. Eso sí, lo que es muy importante es que cuando vayáis haciendo esos descansos os vayáis hidratando. Siempre que necesitéis beber agua, tener una botella de agua al lado para poder ir bebiendo. Es muy importante la hidratación durante ese entreno y por lo tanto será importante tener a mano una botellita de agua. Y antes de irnos del gimnasio, desinfectaremos nuestro material para el siguiente que venga a utilizarlo. Agradecer, eso sí, al Centro Deportivo Municipal Colón por dejarnos grabar en las instalaciones. Y también muchísimas gracias a David por esta fantástica sesión de entreno personal trabajando la resistencia aeróbica. Y nada más, esto es todo en el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os pueda ser útil para vosotros poder entrenar en el gym, fuera o en casa, adaptándolo un poco según las circunstancias. Y nada más, si te ha gustado el vídeo, deja una manita hacia arriba, suscríbete a mi canal, activa la campanita para que cuando suba un vídeo puedas verlo. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, @saranobark, y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo.